me he caído bastante, la verdad. Pero como era pequeña, he apretado y le he intentado meter ya en la portería al principio. Buenas expectativas para el torneo de hoy. Nos vemos con muchas posibilidades. Y bueno, contentos con la ganadería. Es todo un placer. Se han portado. Que vengan a nuestra magnífica plaza. Bien, pero con la plaza de toros un poco mojada y no se puede correr dentro. Así que la vaca tenía muchas posibilidades de pillarlo. ¿Cómo te has visto, Nacho, por primera vez? Nosotros un poco, ya fuimos campeones el año pasado, pero un poco este miedo, pero justo sin penaltis. Salir a fogar por la pelota y distraer a la vaquilla. Esto hay que jugar en equipo, unos distraen a la vaquilla y otros meten la pelota. No ha podido ser, vaya, pero bueno, siempre estábamos aquí para participar todos los años, un año más. He estado quedando estas tardes y jugando un poco, pero bueno, porque el año pasado ya queríamos, pero nos dio miedo. Entonces este año nada, nos hemos animado. Pues en plan, hemos decidido que algunas estaban en la portería y otras por allí. Tenemos el gol más serio, ahí está, la vacía a punto de entrar, el balón detenido por la portera. De momento desventaja para ellos, 4-0, atención, de nuevo jugada de ataque y de nuevo gol. 3, 2, 1, final de partido. Acabó la final. Ventaja clara para el Tripazo, 6 goles a 0.